Tras el allanamiento de la Embajada de México en Quito, Ecuador, son muchas las dudas que le surgen a los ciudadanos sobre cómo nos afectará eso a nuestra vida diaria. La verdad es que la diplomacia hace mucho tiempo que ha perdido gran parte de su relevancia y las sanciones diplomáticas se suelen quedar en esos actos de retirada de embajadores, comunicados de deeply concern o de condena muy pomposos, pero que en realidad es todo un paripé y no tiene consecuencias reales prácticas. Lo que sí tuvo consecuencias reales y lo que sí afectó a la vida de los ciudadanos del Ecuador fue cuando el gobierno de México se negó a firmar un tratado de libre comercio por pura ideología y con ello impidió la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Y eso sí tuvo consecuencias o sigue teniendo consecuencias sobre los ciudadanos porque sigue haciendo de Ecuador un país más aislado en el comercio internacional e impide que las empresas ecuatorianas puedan exportar más a México y a toda la Alianza del Pacífico. Por tanto, por mucho de que algunos con un sentido completamente antipatriótico, desproporcionado e inaceptable pidan sanciones económicas para el Ecuador, lo más probable es que no existan tales sanciones y no pase más que una algarabía diplomática que no llegue a mayores consecuencias para los ciudadanos.